¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Real Politics para el disfrute de todos vosotros. Y aquí estamos, chicos, pues bueno, subiendo poquito a poco, dándonos cuenta de cómo hacer que esto crezca, dándonos cuenta de cómo pelear ya usando el tema atómico, ya que en cuestión de unidades no puedo. Y bueno, ahora mismo somos vamos a aprovechar que Reino Unido tiene en paz con nosotros hasta el 2102, ¿vale? Con lo cual no debe de poder atacarme para seguir creciendo. Y lo vamos a hacer, pues... Argelia, ¿cuántas unidades tiene? 12-8-8. Y yo, sin tener en cuenta las que tengo, 12-9-7. Argelia tiene ojivas. A ver, Argelia no me aparece. Y ahora, independientemente, Argelia pertenece a algún... Argelia pertenece a algún bloque. Economía, diplomacia, bloque. No está en bloque. Argelia, chico, necesito crecer. Y con Reino Unido todavía no me puedo pelear. De otras cosas, porque estamos en paz. Así que... hostia, tengo que caer uno de relaciones para poder ir a la guerra. Diplomacia. Reducir relaciones. Vale, en 15 días lo tenemos. Dale, Paul. Que empezamos esto y a todo esto. Marruecos, ¿qué? Marruecos tendrá más ejército, ¿no? Sí, sí, y está fabricando, te cagas. Pero Argelia, bueno, tiene el Sahara, no creo que tenga mucha población Argelia, lo podemos ver aquí también. A ver, Argelia, bueno, y 14.000. Marrakech. Y Guinea. Guinea nos daría 7.000 también. Y Guinea no está en bloque. Y nos llevamos con menos de 30. Podemos hacer esta guerra mientras... esto nos daría cuánto de población. 7.900, vale. Voy a subir la belicosidad mía a tope, lo sabéis, ¿no? Me va a querer atacar todo Dios. Vamos a pedir que es una provincia esencial, ¿vale? Como además, ¿ves? Como ya colinda con nosotros, vamos a pedirla. Ok, y entonces, a ver, nueva unidad de infantería, perfecto, que se ha creado. Ahora mismo no estamos en guerra, con lo cual no tenemos que hacer nada. Y Argelia, en el momento que termine esto de aquí. Dale, Paul. Conseguir provincia esencial. Ah, que no le señalé. Esta. Ok. Implementa. No, de 300, tío. Y me voy a meter en guerra. Qué rollo, ¿eh? Lo voy a subir 20 de... de puntacos, venga, va. Libia, del bloque de Marruecos. Países Bajos, en su día Bélgica fue parte del reino de los Países Bajos. Los ciudadanos agresivos del país tienen la esperanza de que vuelva a serlo. Igual que yo con Gibraltar. Venga, dale al mocho bizcocho. Ya está terminando Argelia. Nueva unidad de infantería, perfecto, eso es genial porque se están creando antes. Tratado de paz, vale. Entre Francia y el bloque de Alemania, vale. Todavía pueden intervenirnos. Argelia, ya estás casi. Reducir relaciones, efecto, ok. Éxito, vale, perfecto. Páralo, Paul. Esto significa que ya. Te puedo declarar la guerra. Allá va. Asigna todo. Y que empiece la guerra. Vale, quitamos pausa. Vale, páralo, Paul. Porque lo primero que hacemos es darle la bienvenida. No, hasta dentro de 51 no puedo. ¿Puedo comprar más ojivas? Sí. Pues todas las ojivas que podamos, para adentro. Me planto en 113 de belicosidad. Cuidado con esto, ¿eh? Lo que pasa es Reino Unido no me puede tocar ahora mismo. Pero vamos, como venga Estados Unidos cualquiera de estos, ya apague y vámonos. Venga, vamos al lío. Argelia, dale al mucho bizcocho.
Ahí no veo nada, ¿eh? ¿Dónde lo ponemos para ver? ¿Qué pasó? Vamos a ponernos en agresivo, en actitud agresiva. Te estoy perdiendo aquí un avión. Un avión y una infantería. Un avión y una infantería, vale. Vamos a meterla. Lo que no sé si me dejará. Ver, no me deja, porque estoy perdiendo unidades ahora. Que están por encima de mis posibilidades, ¿vale? Que por eso, debido a la reducción de... Vale, pues... el bombazo nuclear, ¿te lo puedo pegar ya, Argelia? No, enfriamiento en 49, vale. Vale, ok. Joder, ¿dónde te puedo poner que nos veamos bien? Bueno, si me alejo un poco, eso es. Ahí. Vale, perfecto. Estamos en cero, estamos ahora mismo haciendo frente seguro, hemos puesto teatro automático de agresivo y vamos a ir incrementando esas dos unidades que tenemos aquí. Vale, y tenemos un avión más, vale, y transporte estamos usando, ok. Vale, él no tiene transporte, por lo cual él no va a poder venir a por mí. Así que tiramos para adelante, a la de una, a la de dos, a la de tres. Vale, infantería destruido, coño, blindado destruido, esto ya lo hemos visto. Bueno, de todas formas no puedo, ¿no? No puedo seguir. ¡Páralo, Paul! Ah, sí puedo ya. Vale, pues metemos una de infantería, ya estamos a tope de infantería. ¿Cuántos blindados tengo? Espérate un momentito. Tengo 7, voy a meterlo entonces todo de infantería, ¿eh? Porque aquí hay un montón de infantería en cola también. Sí, pero no, infanterías. Vamos a meterlo todo de infantería. Compramos esas dos de infantería compradas. Seguimos por encima de 100 en cuanto a puntos bélicos. Vale, y vamos allá. Tengo dos ranuras libres, así como quien no quiera cosa. Y no puedo, ¿por qué? Ah, porque no tengo puntos, tío. Es que te cagas también, te cagas. Vale, ok. Pues ahora meteremos a alguien en la bolsa. Es que todo esto me está costando un huevo mantenerlo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a meter esta unidad aquí. Y seguimos para bingo. ¿Qué me queda? 42. Venga, dale, Paul. Un blindado destruido. Vale, páralo. ¿Toque? Vale, tela marinera. Porque se va creando una conforme... Entonces, claro. Vale, ok. No pasa nada. Venga, dale ahí. Nueva unidad de infantería. Perfecto. Y nueva unidad de aviones. Perfecto. La metemos en guerra. Y lo metemos en guerra. Vale. Estamos en blindados iguales. En infantería muy, 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 muy bien. Con respecto y contenido suelto del bombazo. En armada estamos, los doblamos. Y en aviones estamos un poquito por encima. A ver si esta guerra si la ganamos. Lo digo, pero mi velocidad me estoy exponiendo demasiado a España en ese sentido, ¿eh? Venga, sigamos para bingo. Experimento en 33. Una unidad de aviones. Joder, tío, aquí si no quieren descanse. Esto de toda la cola que metimos en la anterior batalla, que todavía está saliendo. Vale, dale. Está haciendo acciones de emboscada. Yo voy a hacer también acciones de emboscada al parecer. Con lo cual nos vamos a... Vale, una unidad de aviones. Vale, y aquí qué. 20, 19, 18. Nueva unidad de blindados. ...16... ...15... ...14... ...13... ...12... 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, era de antes, tío. 2, 1. No puede usar programa nuclear contra Argelia después de todo, tío. Falta que sea... Ah, me puedo defender ahora mismo. Pero no puedo atacar. Qué putada. Bueno, pues así esperemos ganarla. Venga, dale.
Vamos entonces a darle más velocidad a esto, tío. Yo quería soltarle un petardazo de esto. Esta no, esta táctica de infiltración, ahí está, que si sí, que si no. Sí, infantería destruido. Nueva unidad de infantería, precisamente. Ok. Una. ¿Qué una, leches? Si siempre estoy falto de infantería. Va. Venga, va. Dale por la máxima velocidad. Sigo creciendo en tropas. Perfecto. Venga, dale, Paul. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. El mal tiempo nos jode un poquito. Una unidad de infantería nuestra cae. Así no gano punto de acción ni a la de 3. Pero bueno, venga, va. A ver si por lo menos ganamos una guerra. Empieza por nosotros. Mira, mira, bien, bien, bien. Táctica de infiltración, bien. En Argel. Le hemos cascado otra unidad. Que ahora tienen más infantería que yo, cuidado con esto. Guerra entre Brasil y España, no me jodas, tío. La IA me la está jugando, señores. Se mete Brasil, tío, ahora. Con el poderío que tiene, tío. Me la ha jugado, Brasil nos ataca. O Brasil, haz lo que quieras, tío. Yo no te voy a poner fuerza a ti. No te voy a poner fuerza a ti. Me vas a ganar y pide lo que quieras. ¿Qué quieres que os diga? Yo no puedo, no puedo, no puedo. Si me está costando darle a este, cuanto más. La IA me la juega jodidamente, ¿eh? Claro, ahora como Reino Unido no puede atacarme todavía, pues. Venga, dale, Paul. Ahí te casca otra. Venga, tres más de infantería. Yo toda la fuerza aquí, porque si no. De hecho ya tengo un 8%. Vamos a intentar ganar una por lo menos. Agente de Estados Unidos que querían espiarnos. Esto es bueno encima. Estados Unidos también metiéndose en camisa de 11 balas. ¿Qué pasa? Eso es. Eso es, porque tengo unidades aéreas, tengo para pa dar. España sigue el 11. Hostia, ha crecido Australia, tío. No voy a ser yo el único que crezca. Bueno, pues. Además estoy creciendo ahora poco, ¿eh? Vale, por el número de provincias 5. Ve, a ver si cogemos provincia ahora. Continuamos. Vale, vale, un avión destruido. Una nueva de infantería. Vale. Vale, el avión. Repongamos el avión. Ok, y metamos aquí. Esa unidad de infantería. Si hubiera podido soltar un bombazo, esto estaba ya ganado, tío. Antes de que se hubiera metido Brasil. Podía no haber estado con los dos a la vez. ¿Qué estando con los dos a la vez? Bueno, de hecho, lo de Brasil, lo que no sé cómo lo está ganando, porque no le tengo fuerzas ninguna. No sé. Está ganando, ¿no? Pero que no sé cómo no me ha pegado ya un. Bueno, en fin, él sabrá. Oye, a Brasil sí le puedo soltar un jamacuco de esto. Vamos, porque me da coraje. Vamos a verlo. Le voy a soltar un jamacuco de estos. ¿Dónde está Brasil? Ven, que te vamos a ver. Que te voy a explotar un. Te mando un regalo, ¿vale? Ahí lo lleva el regalo, campeón. Toma ya. Te quita 49 fuerzas. Todavía. Esto no tiene que hacer. Vale, ok, páralo, Paul. Vamos a comprar más ojivas. Porque hemos gastado ahí unas pocas para tenerlas. De oro estamos muy bien, así que vamos a comprarlas. A ver. ¿Puedo comprar? Sí, puedo comprar. Pues las compramos. Vale. Y aquí, 8%, no nos movemos, ¿eh? Venga, dale, Paul. Me están cayendo los blindados de 2 en 2. ¿Esto qué es? Vamos a. Creo que avanzamos más al final, haciéndolo en modo normal más que en modo agresivo, creo. Vamos a mirar. Otro blindado. Joder. Otro blindado. ¿Esto qué? Me ha lanzado el ataque que me ha hecho. Un ataque de estos anti. No, esto tiene infiltración. No entiendo por qué con táctica de infiltración me está pegando esos viajes.
Venga, Paul, dale. Una de infantería. Vaya, de la marinera. En 8%, tío. Yo quiero que esto ya tire para adelante, ¿eh? Vale, esta la pierde él. Irán y Azerbaiyán se pueden pegar a petardazos si quieren. Ahí le casco una. ¡Cero, tío! No me jodas, ha vuelto a bajar a cero. Ha sido un éxito. Vale, he pillado el tema de... rebeldes. Tío, ¿qué es lo que pasa? También. En Sierra Leona. Bueno, pues ya reconquistaré Sierra Leona. Que empiece. No, no, yo no quiero ver esto. Estoy aquí. Que es la que me tiene preocupado además, que no sé lo que pasa, tío. Que otra vez un cero, tío. No entiendo. Sierra Leona, vale. Si te la estoy dando, macho. Vamos a meter uno más de infantería. Vale, de Brasil a menos 84, lógico. También. Se la estamos dando. Es que no puedo estar en tres guerras. No tengo unidades para ganar una. Como estáis viendo. Vale, ok. Vamos a meter aquí esa unidad que se ha creado. Ok. Vale, venga. Dale, Paul. Nueva unidad de blindados, vale, dos más, perfecto, nos equiparamos más o menos a la cantidad que tienen ellos. La pena no le puedo pegar un petardazo, ¿no? Yo se lo pegaba. Termina con Brasil. Vale, ¿y ahora qué me van a pedir? El oro y el moro. A ver. Parado, Paul. Hungría se une al bloque de Francia, nueva unidad de infantería, nueva unidad de blindado, un avión destruido. Vale, tenemos un avión destruido. Eso es. Y aquí tenemos para añadir una de infantería. Tenemos para añadir dos de blindados. Y se acabó. Ok, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Paz blanca. Paz blanca. Dice paz blanca. Paz blanca es... a lo que quiera, ¿no? No, las pérdidas de guerra que he tenido, 187, tío. Claro, aquí me está dando el aviso ya. Paz blanca. Paz blanca. Me la rechaza. Quiere algo, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que quiere. Paz blanca es ni para ti ni para mí. Quiere algo. Sigamos por aquí. Sierra Leona, inconcebible, nuestro ejército ha perdido el terreno ante los rebeldes y se ha visto obligado a retirarse, vale. Sierra Leona, vale, ya te la recuperaremos, no me preocupa. Hemos declarado provincia esencial Guinea, que lo considero más importante. Y estamos peleando por Argelia, pero no avanzamos, ¿eh? No avanzamos, tíos. Vamos a añadir ese avioncito que se ha creado. Y venga, dale, Paul. Estoy cayendo en cuanto a puntos, estoy en negativo. Quizás por haber perdido Sierra Leona he perdido población, pero no lo entiendo tampoco. Pues estaba en positivo antes de pillar Sierra Leona, ¿eh? Oro sin problema. Vale, una cosita quiero ver. A ver. ¿Puedo comprar más ojiva? No puedo comprar más ojiva. Vale. ¿Puedo usar ojivas contra el amigacho? No. Ni contra así. Aceptamos cambio. Aceptamos cambio. ¿Puedo atacar? Destruye del 8 al 40% de sus fuerzas. ¿A quién puedo atacar? ¿Atacar ejército? De, ¿esto qué son? ¿Los rebeldes o quién son? No, que no me dice. Atacar civiles. Ah, vale, porque soy defensor. Si puedo atacar a Brasil. Vale, 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 vale. Que sí le puedo atacar, ¿no? ¿Qué dice? Falta en requisito y aquí me deja atacarle.
No lo entendí muy bien. Vale, ok. Un avión destruido. Dale, Paul. A ver qué es lo que me piden. Me están pidiendo que me desmilitarice. Vale, Brasil, lo acepto. Venga, toma por saco, primo. Uno menos, pero déjame con Argelia que vaya yo terminando. Vale, un avión destruido. Dos aviones. Vamos reponiendo. No puedo, porque al desmilitarizarme, tú. A 28 unidades, ¿eh? Durante 600 días. Bueno, pues tenemos que ganar la guerra sin, con 26 unidades. O no perder muchas, ¿eh? A ver cómo va eso. Esta es la última unidad que además nos toca. La situación del planeta es grave. ¿Esto qué? ¡Tío! Mira qué contento está este. Casi no quedan recursos, el agua es potable y bien escaso. La gente solo se preocupa por sí misma. Deberíamos luchar por lo que queda. Buah, 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 buah. Y además que no me da otra opción. Va por mí, tío. Mira, tú verás que va a haber otra rebelión ahora. Bueno, a ver, páralo, Paul. Creo que no puedo reponer nada, ¿no? Es decir, puedo traer este, el último avión que puedo traer. Y él va a seguir creando ejército. Y yo no. Nos hemos ganado un 0%. Es decir, que esto puede ser un desastre por culpa de que he tenido que doblegarme ante Brasil y desmilitarizarme. Con lo cual, efectivamente, no puedo comprar nada. De hecho, todavía tengo que perder una unidad y no puedo reponerla, ¿eh? Bueno, a ver por dónde acaba esto. ¡Dale, Paul! No ve aquí qué pasa con los bloques. No vea. La guerra es un infierno. Deja que se que disfruten un poco. Me sube la belicosidad 20. Nuestros soldados no son precisamente considerados con los civiles. No, hombre, no. Somos gente civilizada. Aunque tenga más pérdida de guerra. No, no, no. Sí, somos gente civilizada. Coño, ¿qué pasa aquí con los bloques? Están jodiendo los bloques, ¿eh? Hombre, para mí mejor. Joder. El bloque de Ecuador destruido. Joder, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces yo estoy aquí. ¡Dale, Paul! ¡Paul, dale! Ah, es que tenía el mensajito aquí. El bloque de Francia destruido también. Francia, que es Europía. Bloque de Egipto destruido. Joder, ¿qué ha pasado aquí? Mali abandonado el bloque de Nigeria. Joder, ¿qué es lo que pasa? Está cada uno por su lado ahora, ¿no? Pero esto será por el evento que ha salido, entiendo. ¿Ves? Bloque de México, todos los bloques se están perdiendo. Que dice que tenemos que mirar por nuestros intereses, por el tema de la falta de recursos. Entonces creo que todos están dejando. Francia se une al Consejo de la ONU. Bloque de Brasil destruido. Bélgica abandona el bloque de Estados Unidos. Bueno, guau, guau, guau. República de China con Mongolia, ¿qué le pasa? El gobierno chino ha enviado un ultimato a Ulan Bator exigiendo el acceso inmediato y limitado al territorio de Mongolia. Temerosos del conflicto, los mongoles han aceptado las exigencias. Ok, no puedo hacer otra cosa. Nada más que darle ok y decirle a Paul que le dé caña a esto, que no ganamos ni a la de tres. De hecho, no estamos ni perdiendo tropas, ni yo, ni ellos, ni nada. Estamos aquí. Australia, vale. Venga, vale. No pares, Paul. Vale, vale. No pares, Paul. Joder, pues aquí tenemos un rato nada más que dándole aquí a los botones estos. Venga. Yo quiero que termine la guerra ya. Estamos en un cero. Podríamos proponer la paz o dejarlo como está. Pero ahí estamos perdiendo ese ataque aéreo. Joder, tío, los bloques. Por eso ya no tengo un bloque. El bloque de Reino Unido también fue, se fue a tomar por saco. Había pelas de bombazo que le hemos metido a Reino Unido, ¿eh? Para defender a Aragón. Mira, vamos a
Aunque perdamos más tropas, ellos perdan. También vamos en plan agresivo. Inmediatamente, como veis, cambia él el... Lo que pasa es que esto va a hacer... ¿Veis? Ya he perdido un avión del tirón, dándole agresivo. Pero que si no, no vamos a avanzar nunca. Estamos ahí en el 0. No podemos comprar. Vale. Seguimos en el 11. No podemos comprar, por lo que hemos dicho, que estamos... por culpa de Brasil, un tanto desmilitarizado eso. Perdemos un blindado. Ni pausamos. Paul sigue adelante, porque esto si no va para largo. No puedo comprarlo. No puedo comprarlo. Por falta de recursos. Cuidado, ¿eh? Ya no es por falta... estoy en recursos negativos. Por culpa de las ojivas. Pues eso lo arreglo yo rápido, ¿sabéis? Le pego un petardazo. No puedo no pegarle un petardazo aquí a este. Estamos, todos los recursos los estamos empleando prácticamente en ojivas. Menos 188 se nos van en ojivas, ¿eh? Así que mal rollo, porque no podemos crear unidades. Pues más a mi favor, para que esto sea así hasta el final, venga. Mira, vamos ganándola. Sea así hasta el final y hasta donde lleguemos. Yo con Nigeria, que Nigeria estaba en mi bolsa. A eso no, un bombazo. ¿Quién ha pegado un bombazo aquí? Rusia, Azerbaiyán. Vale. Pierdo un avión, ellos pierden dos. Bueno. Italia, con los recientes cambios de política, las voces y de las viejas glorias se escuchan más altas que nunca. Italia quiere expandirse conquistando Dalmacia. Cae un blindado mío. Es que no puedo hacer nada. Es que no tengo recursos para comprar. Y no puedo tirar ojivas. Me he hecho de muchas ojivas creyendo que iba a poder tirar. Y no puedo tirar cae otro avión. No puedo comprar de nada, ¿eh? No puedo comprar. Aún teniendo espacio, ¿eh? Tendría espacio para 7 más. Y lo peor que él sí va a seguir comprando. Vamos a ver. A ver si aguantamos hasta el final, ¿eh? Porque él va a seguir comprando y yo no. Pero vamos, ahora mismo le vamos ganando, lo dice con la boquita chica, tanto en armada como en aviones, como en blindado, como en infantería. Tiene que darse muy mal. Bloque de Colombia destruido. El teatro con Argelia cambia a más 50%, perfecto. Mauritania, Italia, tratado de paz, Túnez, un avión destruido, no puedo hacer nada. Un blindado destruido, no puedo hacer nada. Otro blindado, otro avión, no puedo hacer nada. Nada, 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 nada. Cuidado porque ya han terminado tratados con España, ¿eh? Y bueno, pero nos han quitado de la ONU. ¿Esto qué es? ¿Argentina está ahora? Argentina está... A ver, espera un momento. Bloque de Marruecos destruido. Centro... Sí, bueno... Ah, no. Estados Unidos de Centroamérica, tío. Tanto belicoso ahora, ¿no? 65%. Aguantemos como podamos, por favor. Que no me haga ahora esto así y me pongan aquí 54 tropas. Que las haya comprado, porque es que me hunde. Me hunde porque no puedo comprar yo tropas. Ahí cae otra suya, 73%. ¿Qué sin vivir? Hemos tenido, escúchame, se han metido Brasil, se han metido los rebeldes de... Cambiamos 81, venga, va, tío, vamos a terminar esto ya. Yo hasta que no vea aquí eso final, como dice, misión final o algo así. Militarismo menos 2. O control personal más 1 y más militarismo 1. Qué raro que esto no suba la infelicidad. Porque envío el antidisturbio. Entonces, porque vamos, si aquí pierdo y aquí gano y gano, está claro. Venga, va. Estamos en un 93. Guau, se está reponiendo ahí, ¿eh? Coalición destruida. Emirato Árabe abandonado el bloque de Arabia Saudí. Se está reponiendo ahí, tío. Apoyamos a Canadá o a Japón. Con Canadá nos llevamos mejor. Pues vamos a apoyar a Canadá. Total, ya con Japón nos llevamos malamente. 93, tío, por favor. Ahí cae otra unidad. Perfecto, tíos. Perfecto. Vale, páralo, Paul. Argelia. Mira, voy a hablar contigo una cosita. Vamos a proponer una paz. No, victoria política, no. Quiero, escúchame, mira. A ver. A ver, campeón. ¿Por qué no puedo esa?
Quiero Saida. Bueno, tengo que elegir solo una. Esta no podría, ¿no? Porque 102%. Además, esto es el Sahara. ¿Esto cuánto tiene de población? No sé. Hombre, lo bueno que tiene es que... aquí hay dos ciudades. Y aquí hay dos ciudades. Argel no me deja, ¿no? Así me deja también. Pues pillamos Argel, ¿no? Mejor. Y luego le puedo incluso hasta reclamar, para que no me suba mucho a la belicosidad, el tema de... de los estados anexos. Puedo ir siguiendo hacia abajo. Y aquí Argel lo tengo mejor. A ver si me deja, a ver si nos rechaza. ¿Puedo de todas formas añadir otra provincia? No, se queda ese. No me puedo una, además 102%, es decir, que se supone que con el 100% no me dejaría. Vamos a ver si traga. Enviamos la oferta. La rechaza, lo sabía yo. Tenemos que ir a... pues más no puedo ganar de un 100%, está claro. Así que nos vamos a tener que ir a añadir provincias. En vez de esa, esta es un 47. Hombre, no, tampoco vamos a perder. ¿Esto qué es? Esta es un 47. Y no puedo pillar esta y esa. ¿Tengo que pillar una nada más? Pues esta que tiene dos ciudades, ¿no? Entiendo que tendrá más población. ¿Puedo pillar una y dos? Ni con control, ni con shift, ni con nada. Ah, sí, entre las dos paso un 102. Vale, para, Paul. Que no te estás enterando ni a misa a la mitad. Vale, Argel no puedo pedirla. Vale, Argel no puedo pedirla. Puedo pedir una u otra, porque las dos a la vez es lo que pasa al 102. Vale, ya decía yo, digo, imposible entonces. Entonces vamos a coger esta, que la veo más... quitamos esta. Vale, pillamos esta. Confirmamos y además pedimos la liberación de... de... esta. Y 45 más esto. Entonces esto ya se hace un país independiente. Con lo cual, si yo te hago esto, no estoy peleando con Argel, estoy partiendo el país en dos. Confirmamos. No me deja enviar la oferta, ¿por qué? 55. Ah, porque 55 más 47. Vale, esto no puedo. Vale, pues liberación. Quitada. Quítala. Quítala. Cancelar. Eso. ¿Qué más podemos pedirle entonces? Reduce el ejército. Esto costaría 50. Tenemos gastado 47. Esto no podemos. Que nos haría ganar 351, de puntuación. Esto no podemos. Bueno, estos son los 47 que hemos pillado. Liberar provincias no podemos tampoco. No hemos pasado cuando lo hemos dicho. Entonces yo lo único que puedo hacer es pedirle que desmilitarice. Pierda puntos, pierda belicismo. A él le va a venir bien, pero yo voy a ganar puntos. Es decir, que podemos también pedir esto. Y con esto sí podemos proponer. No me deja, tío. ¿Qué tiene que ser? ¿Una sola cosa o qué? ¿Cómo va esto? ¿Ahora por qué no me deja de...? ¿Ahora por qué no me deja, tío? No entiendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Te propongo la paz. Quiero añadir... esta. Confirmamos. Vale, que hasta dentro de 14 días no puedo. Vale, va, porque que siga corriendo el tiempo. Dale, Paul. Coño, si estamos aquí como los tontos. Bueno, ya sabemos por lo menos qué podemos pedir y qué no podemos pedir. Vamos a esperar a que pasen esos 14 días y que inmediatamente salte el tema de... bueno, República China entra en bancarrota. Una infantería destruida, esto todavía de antes. A todo esto de ejército. Podemos construir... ¿Cuánto? Espérate, estamos mirando. Vamos a ver aquí. Bruma ha entrado en bancarrota. ¿Ya ha pasado los 14 días? A ver, podemos construir 8. Qué bien. Pues sí, pues nos va a hacer falta porque nos hemos quedado muy tocados. Mira cómo nos hemos quedado. A ver, esto ya lo puedo yo reclamar. Proponemos la paz. Espérate, un momentito, cancela. Sí me deja enviar oferta paz blanca. Pero proponer la paz me deja también. Añadir provincia. Esto, Sáhara, confirmamos. Y sí, ahora sí me deja mandarla, ¿eh? Y la desmilitarización esta. Vale. Enviamos oferta. Propuesta aceptada, señores. Chicos, Sáhara español. Que un día, en su día y en su tiempo lo fue también, ¿eh? Bueno, pues el Sáhara español.
¿Qué os parece, tíos? ¿Qué os parece, eh? Ya sí, señala, dice que es de España. Perfecto. Perdimos Guinea, acordaros. Que ahora se llama... No, Sierra Leona, perdona. Lo que habíamos pillado era de Guinea. Hostia, Guinea se ha partido en dos, tío. O no, yo que estoy mirando. No, Guinea está aquí. Aquí tenemos provincia esencial hecha, ¿eh? Es decir, que eso lo podíamos pillar. Vale, tenemos 77 puntos bélicos. Tenemos un montón de graves pérdidas de guerra. Que... Tenemos ojivas que gastar si queremos seguir. Bueno, en cuanto a provincia hemos ganado ahora. Yo espero... Uf, estamos muy, muy bajos. Tenemos que seguir ganando provincias. Poco a poco y poco más. Esto es lo que queda por ir haciendo. Proyecto, como saben, no estamos investigando. A ver si podemos ya meter... No podemos, por falta de puntos de acción, ¿vale? Me preocupa el tema de los recursos. Podemos hacer un proyecto que me... Ahora que no estamos haciendo proyectos... Podemos hacer un proyecto que me proporcione recursos. Que eso estaban por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Ves? Bueno, el de recursos precisamente ya lo teníamos. Era el que estábamos haciendo. Algo que me dé recursos. Vamos a buscar así mejor. Que ya sabéis que... Recursos naturales. Este que no lo podemos hacer. ¿Vale? Porque, mira, más 8% de recursos naturales. Porque imagino que, ¿qué? ¿Por qué no podemos? Ah, pero sí podríamos, ¿eh? Vale, vale, por falta de puntos ahora mismo de... Vale, y en economía tenemos algo que nos dé... Modernización de la industria minera, lo tenemos hecho ya, ¿no? ¿O no? ¿Dónde estás? No te veo. Sí, lo tenemos hecho. En cuanto a política interna, nada. En cuanto a ejército, nada. En cuanto a comercio... Exportaciones masivas que lo tenemos también, que es... Bueno, no, perdemos, cuidado. Con este ganamos y con este perdemos. Nos da más oro, pero ahora mismo estamos muy sobrados de oro, ¿eh? Recursos extras menos 80, es decir, perdemos recursos, preferible perder menos recursos y ganar menos oro, que tenemos ahora mucho. Vamos a cambiar a este. Activamos este, no podemos por el tema de... Bah, nos tenemos que quedar por ahora como estamos, pero mira, así... Desde 120 hasta 40, pues que era que no vamos a ganar ahí 80 de recursos. Y eso no lo va a solucionar, ¿eh? A ver si me acuerdo en el siguiente episodio donde teníamos que dar. Y chicos, espero, esto se merece un otro licazo. Sáhara español. Sáhara vuelve a ser de España. Ahí lo tenéis. Con esa imagen os dejo. Y poco más. Solamente pediros que le deis un licazo a este vídeo. Que eso ya sabéis que apoya al canal bastante. A ver si Reino Unido, que ya puede, ya ha terminado la paz con ellos y estoy en punto de mira de la ONU, no viene por mí. Esperemos que no. Y si viene, pues nada. Tengo una ojiva que además me están quemando en las manos. Haremos lo que podamos, como hicimos con Aragón. Chicos, comentarios de lo que queráis y sed más buenos en la vida. Que este Menda Lerenda jugando. Bye, bye.